Thank you.
Gracias. Esta es nuestra última noche aquí en Santiago, primera y última, y estamos realmente felices de recibir el calor, la energía, el goce de ustedes. Perú ya es algo de eso, es de goce. Es para el cuerpo, creo, y para sentirnos más cerca. Perú Jazz es Jean-Pierre Magné en saxo tenor. Un aplauso. David Pinto en bajo. Y un músico checoslovaco radicado en el Perú hace muchos siglos, el maestro Julio Algendón de Chocolate. Es posible esta noche gracias a la Embajada del Perú, que ha hecho un esfuerzo por traernos. También es posible gracias a Radio Clásica. Y de manera muy especial, Perú Jazz quiere agradecer a Sebastián Echeverry y a Enrique Luna de Sonidos Saludables. Un aplauso. Este tema que acabamos de tocar se llamó Salón de Baile. Era una especie de nostalgia de los big bands de la época de Benny Goodman, pero con la locura nuestra y un poco de desierto también, ¿no? Y fotos antiguas así de álbumes de abuelitas. Y con esta cosa nostálgica vamos a irnos ahora un poco a Cuba,
a buscar las raíces de Pérez Prado y después hablamos otra cosa. Gracias. Yo quiero presentar a nuestro baterista, consejero espiritual y masajista, Manuel Mujica, en la batería. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Esto fue una marinera, que es una danza. Algunos bailaron. Esta marinera parece que es una danza que tiene que ver con el coqueteo entre hombre y mujer. A veces las danzas nacen de la observación de los animales. Parece que la gente de color en el Perú, cuando vino de África, tenía danzas que erotizaban a los puristas. Y también entonces las marineras tienen connotaciones de la música árabe, entonces hemos mezclado algunas cosas acá. Lo que viene ahora se llama el tren, que es una mezcla de steel drum, que es un instrumento del Caribe, con cajón, y el saxo y el bajo de Jean-Pierre y David. Este es un viaje, pues. Entonces amárrense los cinturones y vengan con nosotros a un sitio diferente, ¿no? Que nunca hayan estado, de eso se trata. De tocar sitios que nunca hayan estado antes, sino para que estamos acá, ¿no? Para ir a sitios diferentes. Ya.